Bienvenidos una vez más al canal de animales. Hoy vengo a publicar algunas imágenes sorprendentes sobre el ataque de una leona a un antílope. Vais a ver la naturaleza en su estado más salvaje. Vais a ver cómo incluso el antílope que está siendo atacado es capaz de defenderse pegando una fuerte patada a la leona que le estaba mordiendo. Vamos a empezar con las imágenes para que nos pongamos en situación. Bueno, antes de nada decir que esto ocurrió en la reserva Malamala, en el sur de África. Y aquí podemos ver al antílope, bastante grande, por cierto, con unos cuernos increíbles, y a la leona que le estaba persiguiendo. La leona finalmente se encontró con el antílope y estaba claro que no iba a darse por vencido. Así que empezó a huir el antílope lo más rápido que pudo, pero fue alcanzado. La leona mordió fuertemente en la zona del trasero al antílope, pero el antílope reaccionó dándole una fuerte patada y haciendo volar por los aires a la leona. No obstante, para su desgracia, este antílope huyó en la dirección equivocada. Huyó precisamente donde había una manada entera de leonas y de leones. De manera que en cuanto se encontró con la manada, automáticamente fue atacado y murió. Habéis visto la naturaleza en el estado más puro. Este tipo de cosas suceden todos los días en la naturaleza. Nosotros, que ya nos hemos despojado de ese ambiente natural, ya no somos capaces de ver esto de una manera normal. Pero es la naturaleza, es decir, ni es malo ni es bueno. Los carnívoros se alimentan de herbívoros porque les queda más remedio. Han sido creados para eso. Y si no se alimentaran de herbívoros, no habría cadena alimenticia. Increíbles imágenes de cómo un antílope, incluso un ser herbívoro que aparentemente es inofensivo, prácticamente consiguió salvar su vida de una leona hambrienta.